Todo un cago abandonado, yo sé. Que le decimos la boca que lo invito a ir. Facturando, arroz en vida. Estamos festejando un año más de este club que se ha fundado desde el 2015. Bajo 20.000 situaciones lo hemos tratado de mantener. Este año ha sido un año bastante difícil, muchos lo saben. Se hizo competencia gracias a tres o cuatro que apoyaron incondicionalmente, apartando la incondicional de Yasmani. Muchos de los trofeos son aportados por él. Pero bueno, lo que importa es que somos una familia y que todos nos unimos a la hora cero y compartimos en familia con nuestras mujeres, con nuestros hijos, en familia, como siempre he dicho. La única actividad que se celebra en Cuba con tanto personal, hombres, mujeres y niños, es esta. Y siempre hemos demostrado que está la señora de la casa, que la pasamos bien, terminamos bien y todo queda bien. Por tanto y demás, espero que este año sea un año más, igual partiendo de la familia y compartiendo entre nosotros, de todo que Javi, como hasta ahora que nos hemos alargado porque han habido situaciones de demora, que casi siempre damos la premiación a los 12 días, pero bueno, hoy nos demoró un poquito más, pero bueno, ya estamos aquí para celebrar la premiación. Aquí tenemos invitado a Corriente, muchos lo conocen, es palomero, pero lo conocen como gloria deportiva de nuestro país, como el segunda base regular de Industriales. Y bueno, para qué decir, ya de hablar se me aguan hasta los ojos porque mi hijo nace de la pelota. Bueno, como siempre les digo, que la paz del Señor esté con ustedes y sobre todo en esta hoy tarde. En lo que a mí concierne, me da tremenda felicidad verlos a todos unidos en familia de nuevo, puesto que yo como presidente estuve ausente un año y todo ha seguido igualito. Realmente ahora el presidente actual, que es Gavilán, ha sabido hacer las cosas y ir llevando las cosas como las planeamos al principio. Esto sigue siendo una familia. Sigue siendo todo como lo acordamos, como se planeó, e inclusive todas las nuevas incorporaciones se siguen adaptando a nuestro modo y a nuestra forma. Yo le doy muchas gracias y sobre todo le doy gracias a Dios porque ustedes sigan unidos, señores, aunque haya muchas dificultades, que todo siga como lo tenemos planeado, siempre en hermandad y camaradería. Que estas discusiones son naturales y son normales, pero es normal del deporte, eso no lo achaco a nada, pero que no pase ahí, de esa forma. Entonces, por tanto, vamos a empezar a dar la premiación y para mí es tremendo honor dar la premiación con Corriente. Esto nunca me lo imaginé, pero bueno, ahora tengo la posibilidad de tenerla al lado. Así que vamos a empezar con la premiación. Un aplauso. Vamos a empezar. Como siempre es bueno empezar por la justicia, el trabajo que han hecho los jueces, señor, que ha sido meritorio, el trabajo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero si no es gracias a ellos que no se puede hacer la premiación y no podemos nosotros disfrutar de esta actividad. Por tanto, el primer diploma que se va a entregar es para Giovanni Ernesto Quintana Vidal, juez destacado. ¡Vamos!
se va. Segundo juez destacado, Michael Rodríguez Quirós. Espera, está real. Bien, empezamos con la sembra. Yo no sé qué está pasando, pero los palomeros no ponen hembra. No ponen hembra. Pero bueno, décimo lugar. Para la paloma, la Titi de Joniel Noriega. Va a tener que buscar un saco para echar todo eso. Tú lo querías, dije, no la bajes, que al final la tipa, de a poquito sumó y se la voló. Lo bueno el lugar, para la lluvia de Yasmani, Nico y Cebolla. ¡A pesar de esa gente! Oye, escucha esa combinación. Busca el contenedor para llevarte todo eso. Octavo lugar para la gorda de Yasmani, Nico y Cebolla. Eso no para, caballero, que cosa es eso. Sexto lugar para la provocativa de Alain Aparo. Esto es cosa de caer. El hombre no ha salido y vamos a entrar. ¿Cuál es la que tenía el chiste de la fila? La provocativa. Caera, acuérdense de los cuatro palomos, los tres que hay por ahí, que no lo han dicho. Ahora yo recojo el trofeo de Pablo Entregado. ¡Venga, Selena! ¡Andan asustados! Quinto lugar. Para la pelotica traviesa. Alvarito. ¡De Álvaro! ¡Dáselo alto! Cuidado con recoger eso. No. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Desde que anda bien, la guasa y me da la mano. Tírate una chiripa, aunque sea, ponte para la foto, que no voy de nada. Tirar a hostia de ámpa, ¿no? Ya nos estamos acercando. Cuarto lugar. La blanquita de Yariel Tuani. ¿Quién es? Tercer lugar
Tercer lugar para la desquiciada de Junior Álvarez. Y seguimos de blanco en blanco. Seguimos de blanco en blanco. Segundo lugar para Blancanieves. Señores, esta es la parte madura de la competencia, es la parte donde los ejemplares ya sabemos en otros años lo que ha dado. Es raro que entre un ejemplar que no se haya registrado años anteriores, pero bueno, nos da tremendo placer que hayan adultos que todavía mantengan, sabiendo que atrae juveniles que lo van a alcanzar. Bien, quedaron siete nada más, así que empezamos con el séptimo lugar. ¡El fantasma de David López! ¡Bien! ¡Bien! ¡Legua! 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 ¡No se encuentra! ¡Oye! Primero vas a coger tú, me tiro la foto. ¡Bueno, tú! ¡Dale! ¡Tanta pena! ¡Dale, tanta pena! ¡Sexto lugar! ¡Sexto lugar! Déjenme hablar, escuchen esto. Está quitado pero no retirado, ¿eh? Sexto lugar, uno que parecía que estaba quitado, pero sigue premiando. Ni una temporada. Sexto lugar, ni una temporada. Oye, permiso, no quiero ver. El relevo, no voy a durar.
No llores, coño. No vale. No llores, coño. Los grandes con los grandes y los chiquitos con los chiquitos. Quinto lugar. Quinto lugar. Para el novato, Eri Sánchez. Ese blanco más loco de la Ana. Seguro. Cuarto lugar, otro que se mantiene año tras año. El Bayo Sergio Madura. Yeah. Aburrido a verlo, aburrido a verlo. Menos mal que Rebolín no fue este año. Oye, menos mal que felicitar a Pablo por tumbar a Rebolín. Empezamos ya el 1, 2 y 3. Cosa seria ya. El podio. Tercer lugar. El cebolla. El punto azul. Ya va a venir. Es el único de Simpay. Ah, es el único de Simpay. Ese es mejor que el corte. Bueno, segundo lugar. Segundo lugar. Para Petrolito, Sergio Madura Rodríguez. Oye, este team está duro. Oye, este team cristal está duro. Bueno, bien, atiendan acá. Atiendan acá. Esto es lo más importante ahora. No es que lo demás sea importante, pero es el campeón de la temporada. Campeón de la temporada. Y campeón de otra temporada. Por favor, necesito un palomo que lo tumbe el año que viene. En primer lugar, el corto de Leonardo Jiménez. Si ponemos 1,000 pesos por persona, lo compramos, caballero. ¡Ah, ah, ah! Sí, sí, claro, un cuchillo en la mano. Bien, empezamos con el futuro. Empezamos con el futuro. Yo espero que dentro de estos juveniles hay el año que viene un adulto que tumbe el corto. Porque estamos esperando hace rato y no sucede. Pero, ahí está. Vamos a ver qué sale más barato, ¿dónde? ¿Dónde? Vamos a ver qué sale más barato. Compare el edificio, compare el palo. ¡Espalda! ¡Espalda! Décimo lugar para Carlití de Yandy González. Mira para acá, tiene pirinata. No, es juvenil, este es un año juvenil. Noveno lugar. Noveno lugar. De acá a poquito. Para Bola de Nieve de Javier Gavilanes. Piña, piña. Un blanco. Déjate tirarte foto. Un negro. Para que sepa.
Pero el negro solo, no quiero el blanco con el negro. El año que viene el blanco ya está reemplazado, compadre. Octavo lugar. El Michelito y hacer más raro. Séptimo lugar, el flotador de Ariel Duani. Aspiraciones de tumbar al corto. Este es uno de los que puede hacerlo. Cuarto lugar, Comedia de Sergio Madura. Tres premios fundamentales. Esta combinación ha sonado mucho hoy aquí, pero bueno. Tercer lugar, el Sombra, Yamani, Nico y Cebolla. Segundo lugar, el elegido de Leonardo Jiménez. Leonardo,
No te da lástima con el bombero, regálale a uno que sea, ¿sí? Regálale a uno que tiene esto aquí y que va a cambiar la gente. ¡Órale! ¡Órale! Niño, se da usted, se pasa, ¿verdad? No, no usted no se puede jugar. ¡El mejor de Cuba! ¡Cuidado! ¡Esta gente! ¡Oye, ¿dónde? ¡Esta gente es buena! ¡Esta gente está muy cuidado! ¡Escuchen! ¡Esta gente va a estar cuidado! ¡Están recostados! ¡Escuchen lo que voy a decir! ¡Están cuidado! ¿Hasta cuándo es? ¡Escuchen lo que voy a decir! ¡Silencio! ¡Se oiga! ¡Hagan silencio un momento! ¡Bien! Para mí es un inmenso honor y placer entregar este trofeo, porque es una gente que no es porque se lo merezca, porque todos nos lo merecemos, pero dado el sacrificio y la tenacidad está con nosotros hace cuestión de 2 años o 3 años y ha ido poquito a poquito, calladito, y ha ido mejorando y hoy por hoy tiene el primer lugar. Por tanto, primer lugar de juveniles, el Nata de la Tribu. Mírame, hacele, mírame. La semana que viene es play de pelota. Oer, no creo en nadie. Oer, no me engañes. Yo juego en este equipo. No creo en nadie. No, en cualquiera. No creo. Ya, yo voy a decir una palabra. Voy a decir una palabra. Con el mayor respeto de todos. Muy fuerte, muy fuerte. Con el mayor respeto de todos. Yo le agradezco. Este relleno. A esto que vamos a hacer, que hemos ganado hoy. Y yo tengo una persona que tengo que agradecerle hoy, mañana y siempre, con el mayor respeto de Andy, que es el dueño. No, pues yo tenemos. Yo voy a hacer una condecoración a este señor. Una pregunta. El compañero es veterinario del team. Es veterinario del team de ustedes. Es lo que es. Es veterinario del team de ustedes. Es lo que es. El donador, el que donó. El que donó. El donador. Tiene el valor de poder aguantar lo que dio para que pueda aguantar los valores. Escuchen. Este trofeo que voy a entregar ahora, como siempre le digo, todos los años, es el trofeo más importante del año. Todos los trofeos son al ejemplar. Este trofeo es a la casa, al criador. ¿Vas entendiendo? Por tanto, este es el trofeo que denota que fue la casa que mejor éxito en la crianza de los ejemplares tuvo este año. Bueno, a la casa. Máximo acumulador del año, Yamani, Nico y Cebolla. Fue el hombre que trae las malas ideas. Escuchen,
Silencio, silencio. Escuchen. No soy el hombre que le digo a la gente cuando voy a su techo, va a pasar esto, va a pasar lo otro, le doy el final a este y termino con este y no pasan. Y tengo, como dice el dicho, ¿no? La suerte. La puerta de arroyo, la puerta de arroyo. Escuchen, escuchen. Ustedes saben, ya dimos la premiación ahora. Ahora viene la parte de las malas noticias. ¿Eliminatoria? Ustedes saben que habían tres palomos que lo cogieron en el camino. ¿No es verdad? Oh. Ahora es cuando es... ¡Ahora es cuando es chivazón! Ustedes saben que es una triste noticia porque a la vez que yo diga los tres palomos que cayeron, dos machos y una hembra, el asociado a partir de hoy mismo se deja de ser asociado. Pero siempre tenemos la buena y la mala. Sí, como no. La provocación. Los dos palomos machos que cayeron y la hembra que cayó no fue ninguna. Simplemente fue una alteración del orden para joder un ratito y pasar un mal rato. Fue un bonche hasta ahí que muchos se acertaron. Tenía la cebolla sudando. Tenía la cebolla sudando. Y muchos se acertaron solo, ¿no? ¡Falta de respeto! ¡Cuidado, gente! ¡Vamos a los privados! ¡A ver si le cambian el nombre al pulón! ¡Cuidado, gente, privados! ¡Oye! ¡Oye, ese! ¿Tú sabes quién es? ¡Oye, que me gusta los nombres al pulón! ¡Oye! 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 Pero si hay una realidad, eso fue una mentira piadosa para joder. Ahora viene la parte que sigue una realidad. Los últimos que llegaron al final. Que no por ser el último dejan de ser reconocidos, que fueron capaces de llegar al final. ¿Para qué entiendan eso? Lo que nuestro club siempre entrega ese premio también, porque al final de 229 palomos se tiraron este año. Si lo están viendo, clasificaron y terminaron nada más que 29 palomos. Se fueron 200 en el camino. Algunos le achacan al barrio, otros le achacan a Gavilán, al día malo, y la última vuelta, y la última vuelta que Gavilán se la pronosticó a todos. Se fueron porque se fueron unos cuantos. Yo, la realidad es una sola, caballero. Se fueron porque no estaban altos para el uso. No están en la final porque no podían. No pudieron terminar. Pero hubieron tres que terminaron. Empiezo con la serie. Fueron tres. Pero puede seguir. La hembra última que terminó. La moja de Armada y Cebolla. Tremendo honor, mi paloma de igual, último lugar, pero con tremendo honor. Seguro. Dale, 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 que no es el último lugar, porque voy a confesar si sería. ¡Dale! 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 Aquí estamos, acabando con todo el mundo. La unión está en la fuerza. La unión está en la fuerza. Que todo el mundo se tire a la fuerza. ¡Vamos! 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 Otros muchachos que terminaron también. No, eso no tiene que ver con los padres. Empezó muy bien también. Los fui a ver. Ya se lo vi en la gente. ¡Permiso! 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 ¡Permiso!
Vamos a terminar. Pero terminaron como buenos muchachitos. Para mí, lo voy a decir personal porque fui dos veces a su techo. Se comportaron muy bien los muchachos, tanto en el juiciamiento como personas. Muchachos muy tranquilos y muy callados. Este diploma se le entrega de la Jicotea en el 11 al largo de Josuán y Michelle Caramal. Un abrazo a esta gente ahí, Permiso, vamos para acá. Me queda el adulto. Los muchachos que empezaron muy bien. Pero bueno, siempre tiene que haber. Un primero y un último. Este pertenece a un team especial. Esparta. Me gritan bastante. David López con el fantasma de Team Esparta. Así está. Ahí está. Esa jicotea fue una jodera porque es verdad que queremos que se pongan a criar para que no sean más los últimos. Pero la verdadera jicotea es esta. Para mí, quisiera haber sido yo el último lugar para tener un adorno más tan bello como el de Pilaza. Esta es la verdadera jicotea. El último lugar, pero de los que terminaron, siempre recuerden esa palabra. Hay que terminar. Ojalá con la verdadera y con la otra que tiene ya, la cría, fácil, cebolla, tiene para ser cría de todo tipo. Y cebolla es descargado, cuida y goteca esa. Y hacer cría. Y no se coge fiebre o catarro. Esta no es la primera, es la primera y esta es la segunda. Yo cogí una tercera que la tengo igual que él. A su camión, igual que él guardada en su casa. A su camión, guardada en su casa. Vale, para entenderte. Tú vienes el último de que son de palo. Ya que se voy a ningún lado, tú llegaste a un palomar que estaba hecho y ya. Cebolla, el jefe, coja su verdadera jicotea
Que es un premio ahí llega al final. ¿Qué cosa? ¿No veis que me siento? El año que viene tiene que traerla para bailar. Lo importa en la película de Arano, pues aquí se metieron. Felicidades a todos aquellos que compitieron. Felicidades a todos los que terminaron. A todos ustedes que, como siempre digo, si no hay unos buenos asociados, unos buenos jueces que van a elegir, no puede existir. Permiso, no puede existir un buen jugador. Por lo tanto, bendiciones para todos. Buenas tardes primero los dos y... Buenas tardes, hermano. Cebolla y Armani. Y Armani, güey, se llevaron ustedes casi todos los premios. ¿Cómo vieron el trabajo este año? Macho, este año se hizo un trabajo bastante regular. Realmente es el mismo trabajo que hacemos todos los años. No cambió nada, verdaderamente es el mismo trabajo. En otras ocasiones me he comentado lo mismo, es el mismo trabajo. Es buscando todo el tiempo paloma que trae paloma al techo. Y sí, nos dio muchos resultados. En varios años atrás nos quitamos un poco porque por condiciones económicas y este año volvimos a empezar la paloma. Gracias a mi hermano Cebolla y a los conocimientos que tenemos juntos y a mi hermano Miguel García Valdés, que está en los Estados Unidos hoy, son los resultados que tenemos. Pues, sí, que los hermanos hicieron lo mismo. Entonces, ¿en qué tú crees que se ha visto el cambio en el resultado como tal, a nivel de premio? Vaya, a nivel de A ver, ¿cómo decirte? Disculpa que te corte, hermano. ¿Cómo decirte? Nosotros somos un team. Es él, el Miguel, que está allá, el John Cojimagua, yo y ese muchacho que está ahí, que es Javier. Hacemos un completo entre todos y seleccionamos los mejores palomos que hemos tenido y los mejores palomos que están volando y todo eso. Gracias a Dios todo nos salió bastante bien este año y llegamos a este año ahí, tercer lugar de la Champions, tercer lugar de Arroyo, sexto lugar de Arroyo de Pichón y vamos un poquito por más a ver si el año que viene nos ayudamos. Y el máximo goleador, pues también es máximo. Sí, es un premio que realmente yo, por ejemplo, en mi caso, llevaba muchos años tratando de obtenerlo, porque es un premio más bastante complicado, no es un premio sencillo de obtener. Y yo he tenido, de hecho, este año no llegué a ser campeón, pero yo ahora tengo campeones. Anteriormente, en 2012, 2010, tengo campeones. Y ese premio era un premio que no tenía mi palomar. Era un premio que quería obtener y entonces nos enfocamos un poquito en ese tipo de tema. Pero como te dije anteriormente, esto el tiempo es la preparación es la misma secuencia de preparación. Es buscando el palomo ladrón. Ahora mismo en el tiempo que estamos, que hay menos palomas, que hay menos cosas, yo pienso, ¿entiendes? Tal vez esto es una cosa que sea un poco como que un poco fuera de texto, pero yo pienso que la paloma mía ahora mismo, la paloma que queríamos nosotros ahora mismo, es la que va a tener resultado. ¿Por qué? Porque es la paloma que verdaderamente va a buscar el palomo. Es la paloma que te va a traer paloma al techo. ¿Entiendes? Exacto. Usted lo que busca es el palomo, le coja paloma. Ya después, sí. Si cumple toda la planilla, ya esos son los 5 pesos. Yo soy de la persona de muchos años que llevo en esta historia de la paloma. Siempre me he enfocado en que la planilla tiene que llenarse de la mitad para abajo. Entra cargado, pasar la paloma, repetir, tú sabes, esa es la opción que busco. Y normalmente actualmente con los cambios que se han hecho en toda la sociedad lo que se está buscando es eso, que se premie más la captura. Exactamente. Y te favorece mucho. Entonces, ¿qué pasa? Nos enfocamos en eso y es así. De todos los palomos míos que tienen resultados este año, los resultados son sencillos. Todos tienen paloma entre el techo, paloma pasada, paloma tirada en el techo, paloma escogida. Es lo que estoy buscando, ¿eh? Es donde me estoy enfocado, que es lo que siempre he buscado. Y entonces ahora, que no hay tanta paloma, porque el palomero ha mermado muchísimo, ¿entiendes? Por la comida, etcétera, muchas cosas. Entonces, la que aparezca, tú tienes que morirte con ella, ¿entiendes? Si no te mueres con ella, tú no puedes estar en el palomar. Y es lo que he buscado, ¿verdad? Y así, gracias a eso, hemos tenido los resultados que hemos tenido ahora. Te digo, un trabajo de años, esto no es un trabajo que viene de ahora, esto es un trabajo que viene de años. Muchas amistades que hemos tenido en común, tú sabes, que, por ejemplo, sí, Cejito, Roto, que te ayudan y te dicen, mira, yo creo que por aquí, yo creo que por allá, ¿entiendes?
y nos ha ido bien. Nada, a ver, entonces felicitarlo por el resultado este año. Muchas y gracias. Año viene, gracias, mi hermano, ahí estamos. Gracias, gracias, como que no, ahí se iba. Hermano, ese resultado es más bien de alto. Esto es un trabajo. Esto es un trabajo que se hizo. Demasiado, ¿qué es una paloma con agua? No puedo aportar una experiencia. Eso le iba a decir, la experiencia y juventud ahí combinaron ahí, entonces este año va. La juventud siempre impera, mira, a por arriba de todo. Eso, pero sin experiencia ni nada. Eso, exacto, nunca se puede opinar. Yo puedo decir, vamos a hacer esto. A lo mejor yo no tengo fuerza para hacer esto, pero esto como es como dice, vamos a hacer esto. Y se complementan ustedes ahí, claro, entre los dos ahí. No, Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Los trabajos que se van a hacer, los hacemos. Ay, nosotros nos sentamos ahí, oye, Yandy, vamos a hacer esto. Mira, viejo, esto, oye. Coño, es verdad. Sí, tienen buena química ahí ustedes, eso es lo más importante ahí. Hay veces que yo quiero. Está firmando, sí. Pero está firmando ahí. Hay veces que yo quiero irme al lado de este muchacho. ¿Por qué? Porque este muchacho me lleva por los malos caminos. Ah, entonces están contentos, mi hermano, con el resultado de este año ahí. Buen logro ahí. Esto es una velocidad que siempre tiene que ir por arriba de lo que se está. Bien contento con el palomito porque a pesar de todo el palomo respondió y se mantuvo y peleó y guapió y lo hizo, mi hermano. AC problems drive you to the boiling point in the Florida heat. At Cuesta's Air Conditioning and Heating, our certified technicians are just one phone call away and ready to assist you 24/7. Call now for immediate service at a competitive price. From homes to businesses, we use the latest diagnostic tools to identify the issue and get your AC unit or system back in action right away. Cuesta's Air Conditioning and Heating, proudly servicing South Florida and the Treasure Coast, where quality matters.